Hola amiguitos de Agroaventura, estamos en Montero y vamos a hacer un pay de manzana. Las manzanillas son, estas son manzanas y son manzanillas y se llaman manzanillas porque son pequeñas. Hola, hola, ¿cómo estás? Ahora sí como de eso. Buenas tardes, bienvenidos, pues ustedes estamos aquí con pues, mi amiguita compañera que nos acaba de visitar. Y vamos a preparar un postre que es es una tarta de manzanilla, que se nos explicaba, que es una frutita que sale aquí muy silvestre, que es pariente del tejocote. El tejocote pues es un poquito más grande, esta frutita es más pequeña. Para esto vamos a necesitar 90 gramos de mantequilla, un huevo, 150 gramos de harina, 120 de azúcar. ¿Sí? Y unas manzanillas verdes y rojas. Ahora vamos a proceder a hacer la pasta, lo que es la galleta con la base de... Y tenemos que tener un rollo así de grandote, como que yo no sé lo que dice aquí. ¿Ustedes lo saben lo que dice? Bueno, en este caso tenemos un rodillo. Nosotros lo ocupamos así de PVC porque es más... es más alargado, es del tamaño que nosotros nos gusta y aparte no es pesada, es para, por ejemplo, para ella que nos va a dar más y para más de casa, ¿ok? Primero vamos a vaciar la harina en nuestra mesa, ya tenemos aquí otra parte, en esta parte vamos a primero incorporar la harina, la azúcar y la mantequilla, ¿sí? Con tus manitas empiezas a presionar fuerte, ¿sí? Pero, ok, ya la apachurramos así. Es importante que la harina, que el azúcar se combine con la margarina porque evita tener grumos con la harina. Después de esto, ya pasamos la harina con la margarina, ¿ok? Ahora, ya que está integrada el azúcar con la margarina, la mantequilla, le vamos a agregar la harina, ¿sí? Okay. La azúcar. Está tan suave. Está suave, claro, sí, está muy suave. La harina es muy suavecita. Sí, yo ya la había salido muy así. Solo que no era como este. Ah, es que es un poquito diferente. Ok, ahora está haciendo su masa para nuestro pay, vamos a hervir nuestra manzanilla, obviamente lavada, le ponemos el resto del azúcar y un toquecito de canela, una rajita de canela para que le dé sabor. La manzanilla previamente está muy ya tiene su aroma, su sabor y todo, entonces ya nada más le ponemos media rajita de canela y la ponemos a hervir. Esto va a durar unas 2 horas, ¿sí? Mientras empieza a soltar su pectina, y se empieza a hacer suave para poderla machacar y extraer la pulpa. Obvio, lo vamos a pasar con un tamiz o un colador un poco grueso donde no entren las semillas, pero sí pase la pulpa. Entonces en ese momento ya vamos sacándole toda la pulpa y vamos a poder extraer nuestra pulpa para hacer nuestro pan, ¿ok? Pues ahora la dejamos tantito para mientras de 2 horas y vamos. Así alrededor y le vamos a pasar a poner el huevo. Nada. Eso. Ahora sí, empieza a batir. Esto se siente bien, pero esto no. Esto se siente como babo, pero también. ¿Quieres que te ayude? ¿En esa parte? No. Okay.
¿Qué huele? Mira, huele otra vez. ¿Huele rico? Ah, pues esto es vainilla. Le vamos a poner un chorrito de vainilla a tu masa. ¿Ahora sí? Ya te puedo hacer. Muy bien, ya te está quedando, ya está quedando. Creo que me van a quedar uno menos a sabor vainilla y me las voy a comer. Ya está la masa y vamos a hacer. Así, pero antes le vamos a poner un poquito de harina para que no se pegue. Sí. ¿Sí? Un rollo, mira que te quedó una suavecita. Le vamos a poner por encima también un poquito. Ahora sí, hay que cerrarlo. Ok, si ahí en casa no tienen algún molde o algo, podemos utilizar un bowl, algo. Lo que queremos es que ustedes tengan todos, que no se les cierre el molde y que puedan aprovechar los platos, las tazas, los utensilios que tengan en su casa. Podemos utilizar este para poder hacer nuestra base. Si no tienen un molde de aluminio, si no tienen un molde casero o un molde de pastelería, pues no se preocupen, esto nos puede servir muy bien. ¿Sí? Entonces, a esta parte le vamos a poner aceite, un poquito de aceite. ¿Sí? Y lo vamos a embarcar con aceite y un poquito de harina. Entonces, ya teniendo eso, enharinado y con aceite, vamos a ponerle la pasta. Muy bien. Vamos a marcar. A marcarlo, ¿sí? Ya lo veo. Tú no marcas, tú tienes que ponerle, dejarle un espacio para hacerle las tiritas, pero tú márcalo donde tú gustes. ¿Cómo? Al revés, así. ¿Listo? Ya tengo esta costa. A ver. Ahí está. Ahora quitamos esta parte. ¿Sí? Parte que esta parte que cerró. Y vamos a meter esta en nuestro molde. Que quede exactamente en la mitad de ella. ¿Ves? ¿Cómo quedó? Ahora lo tenemos que apachurrar. Ahora, no, así lo dejamos. Y le vamos a pellizcar por los lados para que se vea así. Así. Pellizcado. ¿Ves? ¿Sí? Ok. Ya estamos haciendo la base, amiguitos de Aventura. Y ahora ya no sé qué sigue. Le sigue el relleno y las rayitas de ahí. Así es, ahora vamos a poner. Pero primero el relleno para que las rayitas se sostengan. Ok, mira, y aquí ya tenemos ya la pulpa del tejocote que le vamos a meter ahí a nuestra. Le vamos a picar poquito para que vaporice y se cosa bien. Ok. Nuestro. Relleno de piña, sí. Pero no es piña. ¿Es un tejocote o una? ¿Es de la familia del tejocote? La piña es de la familia de no, es la manzanilla es de la familia del tejocote. Nada más que es una fruta más pequeña. ¿Entonces los tejocotes son los bebés? Los tejocotes son los papás de las manzanillas. Entonces, ok, mientras Aura está rellenando nuestro pie, vamos a proceder a poner nuestro horno a 200 grados. Pero la idea es de que ahorita se caliente el horno, va a llegar hasta 200, pero lo podemos empezar a poner desde los 800, 180 grados, ¿sí? Para que la masa se vaya incorporando, se vaya cociendo perfectamente, no más. Mientras ahora está vamos a cortar las tiritas para poder poner nuestro enrejado, ¿sí? Opa, cortamos este lo que tenga de largo. Esta nuestra masa nos sirve para otro pie, lo vamos a guardar. Pero ya tenemos aquí las tiritas. Mientras ahora ya está terminando,
ese riquísimo pie de manzanilla o tejocote. ¿Listo? No sé si no me equivoco, pero sí, creo que ahí va. ¿Listo, Aura? Uh-huh. Ahora le vamos a poner las tiritas. Yo sí, sí. ¿Tú se las pones así? Ok. Luego está muy bien. Esto. Y le pones otra, pero que sean separaditas así. ¿Sale? Okay. Ok. Bueno, ya caliente nuestro horno. Ya podemos meterlo a calentar. Sí, vamos a llevar. Aquí sí te voy a ayudar yo para que no te vayas a quemar. Y vamos a meterlo. A ver, crece porque está caliente. A ver, cuenta. Dos, tres. Ahí va. Ahora sí, ya quedó. ¿Y ahora qué pasa? Pues se va a poner así como el que tuvimos antes. Ah, sí, sí. Como okay. Así como un panqué de verdad. Y el color amarillo se convertirá en rojo. Sí, no tenía permiso. Muy bien. Ok. Oye, me llené las mangas de arena. Entonces ya nada más esperamos de 15 y 20 minutos porque nuestro pai ya tiene su... ¡Durante 15 minutos! ¿Qué vamos a hacer? Ya sé. Vamos a seguir cortando manzanillas. Ahora, ¿qué te parece si vamos a ver si ya está? Parece yo estoy jugando que... con la harina. ¿No quieres ver cómo quedó? Sí. Claro. Entonces, agárralo y vení. Yo lo voy a sacar. Ven, acá está en el horno. Vamos. Nada más hay que tener cuidado al abrir el horno porque sale el calor muy fuerte, ¿sabes? Yo voy a cerrar los ojos con el humo. Esperemos que no se quede. No, no, no. Ahí está. A ver. Mira cómo quedó. Ay, qué pesado con uno y el otro. Cuidado, no te vayas a quemar. Está un poco caliente, ¿verdad? Entonces no hay que tocarlo cuando salga del horno. La idea de esto es de que se desfríe y ya lo podemos cortar. Sí, sí. Pues. Y para los niños chiquitos hay que darles un vasito de leche. ¿Quieres un vaso de leche para probarlo? Sí. Pero tengo que lavarme las manos porque están blancas de harina. Ok, ahora ya tenemos nuestro pie aquí en nuestra mesa. Vamos a poner el plato y lo vamos a decorar. Lo vamos a decorar con una manzana y un poco de jalea del que ya le sacamos a nuestra manzanilla. Acuérdense que nuestra manzanilla tiene pectina y hace un poco de... hace las cosas un poco más espesas o gruesas. Esta jalea la vamos a poner en el plato para decorarla. ¿Sí? ¿Y lo que sobre se lo pongo al corte? Ajá. Vamos a cortar la manzanita. Vamos a hacer unas tortitas. Ok. Vamos a poner unas hojitas. Perfecto, qué bonito te quedó. Ahora con lo que sobró le pongo el corte. Ahora le vamos a poner la levadura. Ah, está. Está aquí. Y la otra parte se la vamos a decorar. Aquí, ¿qué te parece? Así. Un ladito. Y ya le puedes poner lo que quieres. ¿Sale? Sí. Lo que más dulce, mejor. Salirse de los hoyitos, por eso despacito. Ok, entonces ya te vamos a servir un poquito de leche para que puedas probar. ¿Fría? ¿Sí? ¿No te gusta fría? Me gusta fría. Sí, es leche fría. Muy rico. Pues bueno, así complementamos nuestro pie de manzanilla con una rica salsa de nuestro mismo tejocote o manzanilla para que pueda darle más sabor. Ahorita ahora ya nos está terminando de hacerlo más rico y pronto vamos a probar. ¿Ok? Gracias a todos.
Sánchez y yo, gracias a Montero, aprendí a hacer este pan de manzanilla. De tan rico que se cae. ¿Está rico? Uh-huh. Qué bueno. Vengan a Montero a probar esta exquisita comida. Pues muchas gracias. Adiós. Que nos acompañó. Adiós, amiguitos de Abra Aventura. Qué bueno que nos acompañó aquí ahora y aquí los esperamos muy pronto, ¿sale? Muchas gracias. Adiós.